Tras los casos registrados en Brasil y Colombia del virus denominado Zika, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitió la alerta epidemiológica ante posible introducción del virus en el país. El virus es transmitido por el mosquito Aedes, el mismo del dengue y de la chikungunya. Estamos hablando del Aedes aegypti, que es una especie de mosquito que normalmente se encuentra en zonas bajas, a menos de 2.000 metros de altura, en zonas subtropicales. Entonces, la similitud del vector o del que transmite la enfermedad es lo que les hace particularmente importantes en nuestra zona, ya que nosotros tuvimos hace no mucho una epidemia de chikungunya que tuvimos que enfrentar. El mosquito Aedes se prolifera en zonas subtropicales. Para transmitir la enfermedad, uno de estos mosquitos debe picar a una persona enferma y luego a una persona sana. La posibilidad de que el virus pueda aparecer en nuestra comunidad depende como una condición que la persona o una persona infectada con Zika que venga de un lugar donde se está ya reproduciendo este virus o donde existe ya la epidemia, que es, como yo te decía hace un momento, Brasil o Colombia, venga acá de visita o algún visitante ecuatoriano que esté en esa zona regrese con el virus y esté en contacto con el vector, que es el Aedes, para que se pueda transmitir. La sintomatología es parecida a la del dengue y de la chikungunya. Se diferencia con la presencia de manchas en la piel y la conjuntivitis. Porque vamos a tener que la fiebre no es muy predictoria, es una temperatura que no es mayor a los 37.2 grados centígrados, hay una inflamación articular, también hay unas manchas en el cuerpo, ¿no es cierto? Una diferencia fundamental es la conjuntivitis, ¿no? Aparece un enrojecimiento muy marcado de los ojos. Actualmente no se ha registrado ningún caso. Los centros de salud se encuentran en la vigilancia constante. Además, se ha brindado capacitaciones del personal médico. Lo que hace ahora el Ministerio de Salud Pública es primero capacitar al personal lo más posible. En cuanto a las pruebas, se realiza la toma de muestras de sangre y se les envía al Instituto Nacional de Investigación, que es el INSPI en Quito. Y este instituto se encarga de verificar si el caso es positivo o no. Nosotros no tenemos hasta el momento reporte alguno de casos de ninguna de las provincias. El ministerio impulsa la campaña Patios Limpios, donde se recomienda eliminar permanentemente latas, tarrinas y recipientes donde se acumula agua de lluvias. Tratando de que se ubique la basura en un lugar pertinente, que no existan reservorios. Pues esa estrategia que nosotros implementamos, se llama Patio Limpio, es involucrar a la comunidad, no en fumigación, sino más bien en el control de estos reservorios para no permitir que el vector aumente en su densidad. Con cámaras de Galo Vinuesa, Elian España, Prisma Informativo.